Lucas capítulo 24. Luke 24. Y vamos a leer los versículos 44 en adelante. And we're going to read verse 44 and on. ¿Están allí? Are you there? Jesús era un estudioso de la Biblia. Jesus was somebody who studied the Bible. Y antes de irse, después que él resucitó. And before he left, after he resurrected. Entonces él habló con los discípulos. He spoke with the disciples. Y esta fue una de las palabras que les dijo. And this was one of the words that he told them. Mire lo que dice el 44. Look at what verse 44 says. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, 45, muy importante. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Diga conmigo, necesito que se me abra el entendimiento. Say with me, I need my understanding to be opened. No, dígalo, dígalo. No, say it. Necesito que se me abra el entendimiento. I need my understanding to be opened. Yo sé que hay mucha gente aquí que tiene hambre de conocer a Dios. I know that there are many people here who have hunger for knowing God. Hay otros que no tanto. There are some people that don't pero have as much of it. Pero cuando tú tienes hambre de conocer a Dios. But when you are hungry for knowing God. Cristo te va a abrir el entendimiento. Christ will open up your understanding. Para que tú entiendas lo que él te quiere decir. So that you can understand what he wants to tell porque you. Porque él es el más interesado en que tú aprendas. Because he is the most interested person in knowing that you want to learn. Entendiendo. Are we understanding? Ahora mira eso que es bien interesante. Now look at that. It's very interesting. Escuche. Listen. Cuando Jesús habla estas palabras, when Jesus says these words, lo más probable, the most probable thing, es que él estuviese citando, is that he was probably citing, a una de las traducciones de la Biblia que había en aquel entonces, one of the translations that was in that time, la Biblia que originalmente el Antiguo Testamento, the Bible originally in the Old Testament, fue escrito en hebreo y arameo, was written in Aramaic and Hebrew, fue traducido al griego, was translated to the Greek. Y Jesús usaba la traducción del griego. And Jesus used to use the Greek translation. La palabra Biblia, de hecho, the word Bible, as a matter of es fact, una palabra griega, is a Greek word, que significa biblioteca, that means library, o colección de libros, or a collection of books. Entonces Jesús citó el Antiguo Testamento. So Jesus cited the Old Testament. Y fíjese lo que dijo. And look at what he said. Él dijo, tenía que cumplirse. He said it had to be fulfilled. Lo que está escrito de mí. What was written of me. Dice en la ley. It says in the law. Y cuando dice la ley. And when it talks about the está law. Está hablando de los primeros cinco libros de la Biblia. It's talking about the first five books of the Bible. Después dice. And then it en says. En los profetas. In the prophets. Y está hablando de todos los libros de los profetas mayores, los profetas menores que están en el canon hebreo. It's talking about all of the major and the minor prophets. Y después dice de los salmos. And then he says the psalms. Es decir que Jesús dijo literalmente, so Jesus literally said, que todo el Antiguo Testamento, that all of the Old Testament, daba testimonio de él, gave testimony of him. ¿Escuchó eso? Did you hear that? Vamos, aterrice por favor, necesito que usted aterrice. Come on, I need you to come down to this floor, into the ground. Porque algunos están volando todavía. Because some of you are kind of still flying up there. Dígale que tiene al lado, aterriza, por favor. Tell the person next to you, you have to land on the ground now. Dígale, aterriza. Tell them you have to land on the ground. Vamos, aterriza. Land on the ground. Siéntate, ya. Sit down. Deja de estar pensando en la novela. Stop thinking about the soap opera. Okay. Okay. Ya. Are you ready? No, tampoco piense dónde va a ir a comer. No, don't think about the restaurant you're going to go to afterwards either. Toca que tiene al lado, dile, te hablaron. Touch the person next to you and tell them they spoke to you. Dígale, presta atención ahora. Tell them pay attention now. Para que puedas recibir edificación. So that you can receive edification. Fíjese esto ahora. Look at this now. Lo que Jesús estaba haciendo, what Jesus was doing, es citar la Biblia hebrea. Is citing the Hebrew Bible. Anote allí la Biblia hebrea. Write it down there, the Hebrew Bible. Se llama el Tanaj. It's called Tanakh.
El Tanaj es la Biblia hebrea. Tanaj is the Hebrew Bible. Que tiene tres divisiones principales. That has three principal divisions. La ley, the law, los profetas, the prophets, y los escritos. And those that were written. Esa misma Biblia hebrea. That same Hebrew Bible. Es la que usted tiene allí. Is the one that you have there. Digo, si tiene una Biblia como esta. I mean, if you have a Bible like this one. Es lo que usted tiene en el Antiguo Testamento. Then that's what you have in the Old Testament. Nosotros usamos la misma Biblia que usó Jesús. We use the same Bible that Jesus used. Toque al que tiene al lado. Touch the person next Dígale, to you. Presta atención. And tell them, pay attention. Para que aprendas. So that you can learn. La Biblia que usamos nosotros los cristianos. The Bible that us Christians use. Por lo menos nosotros en esta iglesia. At least us in this church. Es la misma traducción o mejor dicho, la misma estructura que tenía la Biblia hebrea. Is the same structure that the Hebrew Bible had. Por eso algunos dicen, ah, pero es que ahí no está el libro de sabiduría, Judith, Macabeos, esos son libros apócrifos. That's why some people talk about books that are not in the Bible, but those are apocryphic books. Entonces, usamos el mismo canon, se llama canon, so que usaba Jesús. The same canon that Jesus used to use. Escúcheme. Listen to me. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. That's what Jesus was saying. Todo el Antiguo Testamento, all of the Old Testament, da testimonio de quién es Jesús. Gives testimony of who Jesus is. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Toque que tiene al lado, dígale, te están hablando, presta atención. Touch the person next to you and tell them they're talking to you, pay attention. Ahora Jesús dijo esto. Now Jesus said this. La única manera, the only way, la única forma, the only form, de que tú entiendas, in which you understand, todo lo que Dios quiere revelar en la Biblia, everything that God wants to reveal in the Bible, es que él te abra el entendimiento, is for him to open up your understanding, porque eso fue lo que hizo con los discípulos, because that's what he did with the disciples. ¿Y quién es la persona que nos va a abrir el entendimiento? And who is the person who will open up our understanding? El Espíritu Santo de Dios. The Holy Spirit Vamos, of God. Diga conmigo, el Espíritu Santo de Say Dios. With me, the Holy Spirit of God. Vamos, dígalo otra vez. Say it again. No hay otro. There is no one else. Si usted busca a Chencha para que le enseñe la Biblia, if you look for Chencha so that she can teach the Bible y to algunos you, dirán, ¿quién es Chencha? And some of you say, who is Chencha? Chencha es cualquier persona. Chencha is any person que no sabe de Biblia, that doesn't know about the Bible, pero cree que sabe. But thinks they know about y the Bible. Y entonces usted va y le pregunta. And so you go and you ask. Cuidado. Be careful. No hay nadie que pueda enseñarle a usted la Biblia. There is no one who can teach the Bible to you. Si no es el Espíritu Santo. If it's not the Holy Spirit. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? ¿Está conmigo? Are you with me? Ahora Jesús dice le abrió el entendimiento. Now Jesus says he opened up their understanding. Y ellos entendieron. And they understood. Que todo el Antiguo Testamento. That all of the Old Testament. Habla de Jesús. Talks about Jesus. Desde Génesis. From Genesis. Hasta Zacarías. Until Zechariah. Malaquías. Malachi. Todos los libros del Antiguo Testamento. All of the books of the Old Testament. Hablan de Jesús. They talk about Jesus. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? Ahora algunos de ustedes Now, some of you, a lo mejor no han leído todos los libros de la Biblia. Maybe you haven't read all of the books ver, of the Bible. A ver, levante la mano el que ha leído toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Lift up your hand if you've read the Bible from Genesis to Revelation. Okay, fíjese, solamente tenemos un poquito de gente. We only have a small group of people. ¿Y los demás qué han estado haciendo? And the rest of you, what have you been doing? Si tú no lees la Biblia, if you don't read the Bible, ¿cómo va a venir Jesús a darte el entendimiento de la palabra? Then how would Jesus come and give you understanding of the word? Por eso es que hay tantos falsos maestros y falsos profetas en la calle. That's why there's so many false teachers and prophets in the streets. Porque muchos lo que hacen es copiar y pegar. Because many people copy and paste. Algo que les suene bonito. Something that sounds beautiful. Deja que el Espíritu Santo te hable a ti. And let the Holy Spirit talk to you. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? Fíjese esto ahora. Now look at this now. Vamos a leer otro versículo muy importante. We're going to read another very important verse. Mateo 22:29. Matthew 22:29. Vamos, busque la Biblia allí. Mateo 22:29. Matthew 22:29. ¿Ya lo encontró? Did you find it? ¿O no lo encontró? Or did you not find it? Dice así la palabra. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Jesus answered and said to them, you are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. ¿A quién les estaba hablando Jesús? Who was Jesus talking to? Escuche eso, que esto es bien importante. Listen to this, it's very important.
Vinieron un grupo a preguntarle algo a Jesús. A group came to ask Jesus something. ¿Quiénes eran? Who were they? Los saduceos. They were the Sadducees. Los saduceos vinieron y le preguntan a Jesús. The Sadducees came and asked Jesus. Mira, una mujer se casó. Listen, a woman got married. Y se le murió el esposo. And her husband died. Después se le murió el esposo y se casó con el hermano. And then her husband died and she got married to his brother. Después se le murió ese esposo y se casó con el otro hermano. Then that husband died and so she married the other brother. Y así sucesivamente. And so on and so forth. Y entonces le preguntaron a Jesús. And so they asked Jesus. ¿Quién va a ser el esposo de ella cuando vaya al cielo? Who will be her husband when they go to heaven? Ahora preste atención a esto. Now pay attention to this. La pregunta que le hacían los saduceos. The question that the Sadducees were asking him. Es porque ellos no creían en lo sobrenatural. Is because they did not believe in the supernatural. Los saduceos era una secta. The Sadducees were a sect que no creían en el poder sobrenatural de Dios. That did not believe in the supernatural power ellos of God. Ellos no creían en la resurrección. They did not believe in resurrection. Ni creían que nosotros íbamos a ser salvos y a estar en la presencia de Dios. And they didn't believe that we would be saved and go to the presence of God. Entonces quisieron hacerle una pregunta a Jesús. So they wanted to ask Jesus a question. Para que él se equivocara. So that he could make a mistake. Entonces mire lo que le dijo Jesús. And so look at what Jesus told them. Le dijo esto que está en ese versículo. He told them this. That's in the verse. Le dijo, erráis. He told them, you are mistaken. Estás errado. You are wrong. You estás are making en a mistake. Un error. You are making a mistake. Porque no conoces las escrituras. Because you don't know the scriptures. ¿Estamos entendidos? Are we understanding? Ahora pregúntale a que tiene al lado. ¿Eres Now, tú un errado? Ask the person next to you, are you mistaken? Se me quedaron calladitos. You guys are quiet. Cuando no conoces las escrituras, when you don't know the scriptures, lo más probable es que te vas a equivocar. The most probable thing is that you're going to make a mistake. Porque la gente te va a querer retar. Because people will want to challenge you. Bueno, vamos a ver si tú sabes la Biblia. Oh, well, let's see if you know the Bible. A ver, ¿dónde dice ayúdate que yo te ayudaré? Where does it say help yourself because I will help you? Y entonces tú le vas a decir. And so then you're going to tell them. Ah, es en el libro de Jericó, capítulo 1. Oh, that's in the book of Jericho, chapter 1. Búsquelo, búsquelo para que usted vea que ahí está. Look for it so that you can see that it's there. No, hombre, ni Jericó ni siquiera es un libro en la Biblia. No, Jericho's not even a book in the Bible. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Cuando no conoces la Biblia, when you don't know the Bible, te equivocas. You make mistakes. Jesús les dijo, erráis. Jesus said, you are mistaken. Porque desconoces las escrituras. Because you don't know the scriptures. Y el poder de Dios. And the power of God. Ahora escuche eso. Now listen to this. Quiere decir que cuando tú conoces las escrituras, it means that when you know the scriptures, conoces también el poder de Dios. You also know the power of y si God. Conoces las escrituras, and if you know the scriptures, y conoces el poder and de you Dios, know the power of God, puedes hacer then you can do todo lo que la Biblia dice, everything that the Bible says hacer. That we can do. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? No, hombre, ustedes tienen unas ganas hoy impresionantes. No, you guys look like you don't want to learn today. Ni yo que tenía 40 de fiebre hace poco. Not even me that had a very high fever feel like toca feels que that lado. Way. ¿Estás enfermo tú? Touch the person next to you and tell them, are you sick? Tienes unas ganas impresionantes. Because you seem like you don't want to learn today. Pregúntale a que tiene al lado, ¿eres tú un errado? Ask the person next to you, are you mistaken? Si todos nosotros if all of us ocupáramos tiempo en estudiar la Biblia, occupy time in studying the Bible, o entenderías el poder de Dios. Then you would understand the power of God. Entonces cuando alguien viene a engañarte, so when somebody comes to trick you, y te lee un versículo y te lo trata de enseñar, and you read a verse and they try to teach it to you, no te quedarías con la boca abierta. Then you would not stay with your mouth open. Ay, tienes razón. Oh, you're right. Qué bueno, Tony, por ejemplo, está atendiendo. Tony at least is paying attention. Oh, oh. ¿Alguien está aquí o no? Is someone here, yes or no? Muy bien, escuche esto. Okay, listen to this now. Si no conoces las escrituras, if you don't know the scriptures, nunca vas a conocer el poder de Dios. Then you will never know the power of Anótelo. God. Write it down. Anótelo. Write it down. Si no conoces las escrituras, if you don't know the scriptures, nunca vas a conocer el poder de Dios. Then you will never know the power of God. A lo mejor lo vas a mirar. Maybe you'll see it. A lo mejor hasta recibes un milagro. Maybe you'll even receive a miracle. Pero no lo vas a entender. But you won't understand it. Porque no conoces las escrituras. Because you don't know the scriptures. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Y no hay manera
manera, and there is no way, de que tú recibas revelación, for you to receive revelation, a menos que sea por la palabra de Dios, unless it's through the word of God. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? Pero díganme algo, hermano. But say something, brother and sister. Ustedes se me quedaron callados. You guys are quiet. Escuche esto ahora. Listen to this. Vamos now. A otro versículo. Let's go to another verse. Vamos a otro versículo. Let's go to another verse. Bien interesante. Very interesting. Primera de Reyes 17:24. First of Kings 17:24. Anote allí, Primera de Reyes. Write it down, First Kings 17:24. 17:24. Mire lo que dice la Biblia allí. Look at what the Bible says there. Dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Then the woman said to Elijah, now by this I know that you are a man of God and that the word of the Lord in your mouth is the truth. ¿Cómo supo la mujer que él era un varón de Dios? How did the woman know that he was a man of God? ¿Qué dice allí? ¿Cómo lo conoció? What does it say there? How did she know? Porque la palabra de Dios estaba en su boca. Because the word of the Lord was in his mouth. ¿De qué fue lo que estudiamos la semana pasada? What did we study about last week? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. That the book of the law shall never depart from your mouth. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu boca, when you have the word of God in your mouth, lo que hables, what you speak, Dios lo va a respaldar. God will back it up. Porque lo que estás hablando, because what you are speaking, no son tus palabras, are not your words, sino la palabra de but Dios. It is the word of God. Y la gente va a mirar, and people will see, que no son tus palabras, that it's not your word, sino que tú estás recibiendo, but you are receiving, instrucción de Dios, instruction from God, y estás poniendo en práctica lo que Dios te está enseñando a ti. You. Vamos, dígame algo. Come on, say something. Por lo menos dígame, no estoy entendiendo nada. At least say I'm not understanding. Cuando tú recibes una palabra, when you receive a word, y la pones en práctica, and you practice it, vas a pasar a otro nivel. Then you will pass to another level. Toca al que tiene al lado, dígale. Touch the person next to you and tell them. Cuando entiendes una palabra, when you understand cuando a word, recibes el rema de Dios, when you receive the rema of God, y lo pones en práctica, and you put it into practice, entonces pasas a otro nivel. Then you pass to another mientras level. No haces nada, while you don't do anything, te quedas estancado. Then you are stagnant. Y el propósito de Dios no es que tú estés estancado. And the purpose of God is not for you to be ese stagnant. No es el plan de Dios. That's not God's plan. Por eso Dios llamó a que hiciéramos discípulos. That's why God calls us to make disciples. Aprendes teoría, you learn the theory, lo pones en práctica. You put it into practice. Aprendes otra cosa, you learn something else, la pones en práctica. And you put it into practice. La aprendes aquí, you learn it here, la pones en práctica allá afuera. And you practice it out there. Porque el propósito de Dios, because the purpose of es God, mostrarle al mundo, is to show the world, que su that his word es verdad, is truth, y que sus hijos, and that his sons and daughters, práctica, when they put it into practice, lo que dice they do que hace what la it says in the Bible. Vamos, alguien diga, come estoy on, someone say, I'm learning. Vamos darle un codazo a que tiene al lado para elbow que no the se person te duerma. Next to you so that they won't fall asleep. El problema de mucha gente, the problem with many people, que no sale de lo mismo, that don't get out of the same y después problem, fácilmente son engañados, and then they're easily tricked, es porque no conoces la Biblia. It's because you don't know the Bible. Hemos visto que hay mucha gente, we have seen that there are many people, que le enseñamos palabra, that we teach the word to han them, han visto el poder de Dios, they've seen the power of God, de repente viene alguien por, de cualquier lado, and then all of a sudden somebody comes from somewhere else, le dijo tres cosas, they told them three things, y se las creyó, and they believed it. ¿Por qué? Why? Porque no has entendido que necesitas meterte a recibir revelación. Because you have not understood that you need to spend time receiving revelation. Y poner en práctica esa revelación. And practicing that revelation. Para que puedas crecer. So that you can grow. Y ya no seas un niño. And you won't longer be ya no a seas kid un bebé or a espiritual, baby, a spiritual baby. Que lo llevan de aquí para allá. Who is taken from here into there. Por cualquier viento de doctrina.
by any wind of doctrine. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? Dígale que tiene al lado, yo no voy a ser de esos. Tell the person next to you, I won't be that type Dígale, of person. Yo no voy a ser de esos. Tell them, I won't be that type of person. Yo quiero crecer. I want to grow. Yo quiero levantarme. I want to rise up. Yo quiero up. La revelación I want de Dios. The revelation yo of God. Quiero la palabra I want de Dios the word of God. Para pasar al siguiente to pass nivel. To the next level. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? Ah, pero entonces ¿cómo hacemos? Oh, but then what do we do? A veces no puedo leer. Sometimes I can't read. No puedo meterme en la Biblia. I can't spend time in the Bible. Tienes que hacer prioridades, mi hermano. Well, you need to have priorities, brother and sister. Dile que tiene al lado, tienes que hacer prioridades. Tell the person next to you, you need to have priorities. Porque si no te vas a quedar en lo mismo Because todo el tiempo. If you don't, then you're going to stay in the same y thing se all te van time. A ir los años. And then years will pass by. Entonces cuando vengas y mires hacia atrás. And when you come and you look back. Resulta que hay otros que han avanzado. It turns out that there are others that have advanced. Y tú estás en lo mismo. And you're in the same thing. Por eso en el libro de Hebreos. That's why in the book of Hebrews. El escritor dice esto. The author says this. Hay algunos. There are some. Que debiendo ser ya maestros. That who should be teachers by now. Todavía tienen necesidad de leche. They still have a need for milk. Pregúntale a la que tiene al lado. ¿Tú eres uno de esos? Ask the person next to you. Are you one of those people? ¿Tú eres uno de esos? Are you one of those people? Debiendo ser ya maestros, you should be teachers by now, tienes todavía necesidad de leche. And you still have a need for milk. ¿Cómo sabemos que alguien no ha crecido? How do we know that somebody has not grown? Te voy a decir algo bien importante. I'm going to tell you something very important. Escucha esto. And listen to this. Si tú todavía eres de las personas, if you are still the type of person, que siempre piensas es en ti, that you always think about yourself, cuando alguien viene a hablar conmigo, when somebody comes and they talk to me, y me dice, pastor, es que yo me siento mal, and they tell me, pastor, I feel bad. Porque yo necesito ser tomado en cuenta. Because I need to be taken into account. Porque yo tengo derechos. Because I have rights. Porque yo me siento un poco triste. Because I feel a little bit sad. Porque yo debería ser saludado por todos. Because I should be greeted by everyone. Porque yo debería recibir enseñanza suya. Because I should receive porque your yo, teaching. Cuando estás en eso, when you are thinking about that, evidentemente no has madurado. Then immediately I know that you have not matured. Toca que tiene al lado, dile. Touch the person next to you. ¿Es contigo o es conmigo? And tell him, is that with you or with me? Porque cuando tú maduras, because when you mature, entiendes que no se trata de ti, you understand that it's not about you, sino que Dios te ha preparado but a ti, God has prepared you para que salgas so a la calle, you can go out into the street y le prediques and you el can preach otro, the gospel to other people, y seas un ministro and so that para you can otros, be a minister for other people, y seas un hijo de Dios and que you can lleve be su palabra a otros. A son of God that takes his word to other people. No, hombre, ustedes están emocionados. No, you guys are so excited. Están emocionados como un muerto. You're so excited like a dead person. A ver, levante la mano los que están muertos. Lift up your hand if you're dead. Escuche esto. Listen to this. Mire, preste atención. Pay attention. Porque de aquí depende su vida. Because this is what your life depends on. En este libro está la vida. In this book there is life. Pero si usted no entra a este libro, but if you don't enter into this book, no va a recibir nada. Then you won't receive anything. Esta mujer le dijo a Elías, this woman told Elijah, ahora sé que eres un hombre de Dios. Now I know that you are a man of God. Porque la palabra de Dios está en tu boca. Because the word of God is in your mouth. ¿Está en tu boca la palabra de Dios? Is the word of God in your mouth? ¿Sabe cómo sé que la palabra de Dios está en la boca de algunos? Do you know how I know that the word of God is in some of you's mouth? Porque por las cosas que ustedes ponen a veces en el Facebook. Because of what you guys put on Facebook sometimes. Algunos lo que ponen es puros chistes. What some people put on there is jokes. Videos crueles. Cruel videos. Y nunca veo que ponen un texto bíblico. And I never see you put biblical texts on there. A ver, toca que tiene al lado, dile, ¿es contigo? Touch the person next to you and tell them, is that with you? Ay, ay, ay. Diga conmigo, ay, ay, ay. Say with me, ay, ay, ay. Entonces, ¿cómo piensas crecer? So then, how are you going to grow? ¿Cómo piensas avanzar en la vida? How do you think you're going to advance in life? Yo te puedo asegurar. I can assure you. Escucha lo que te digo, yo te puedo asegurar. Listen to what I'm telling you, I can assure you. Yo te puedo asegurar. I can assure you. Que si tú te metes en la palabra. That if you go into the word. Y tú pones en práctica la palabra. And you practice the word. Vas a crecer como persona. You will grow as a person. Vas a crecer como hijo de Dios. You will grow as a son of God. Vas a crecer como esposo. You will grow as a husband. Vas a crecer como padre. You will grow as a parent. Vas a crecer como hijo. You will grow as a porque son la palabra de Dios because the word of God es viva it y is es alive eficaz. And it is efficient. Vamos, alguien diga algo. Someone say something.
Entonces, ¿para qué sirve la Biblia? ¿Para qué sirve? Hay algunos que tienen la Biblia para que el televisor no se les mueva. So what is the Bible good for? Some of you have your Bible so that the TV won't move. Entonces, cuando llegan a la casa, so when you get home, la ponen pegadita ahí del televisor, you put it there next to your TV, como una cuña para que no se le mueva, so that your TV won't move. Algunos tienen la Biblia, some people have their Bible, la usan para que no se les mueva el refrigerador, so that their refrigerator won't move, porque cuando llegan a la casa la ponen encima de del refrigerador, because when they get home they put it on top of their refrigerator, y el peso de la Biblia hace que no se mueva, and the weight of the Bible makes the refrigerator not algunos move. Algunos tienen la Biblia como un adorno de mesa, some people have the Bible as a decoration for their table, porque cuando llegan a la casa la tiran en la mesa, because when they get home they throw it on the table, y ya no la usan más, and they no longer use it. ¿Alguien está aquí? Y algunos juegan el escondido con la Biblia. Some people play hide and seek with their Bible. Porque se les olvida en la semana dónde está. Because they forget where it is during the week. Y el domingo en la mañana. And on Sunday morning. ¿Dónde está la Biblia? Where is my Bible? Hello, hello, ¿dónde está la Biblia? Where is my Bible? Algunos están riendo por allí. Some people are laughing. Ah, juegan el escondido con la Biblia. You play hide and seek with your Bible, don't y you? Y entonces después dice, ah, ya está. And then you say, oh, it's over detrás there. Detrás del televisor. Behind the TV. Vamos, toca que tiene al lado, dile, eso es contigo. Come on, touch the person next to you and tell them that's with you. Ya nos vamos a ir. ¿Están aprendiendo algo? Are you learning anything? Muy bien, vamos a ver si es verdad. Okay, let's see if it's true. Porque al final vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Búsquese allí, por favor, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Look for 2 Timothy, chapter 3. Y vamos a ver ahora para qué sirve la Escritura. And we're going to see what the Scripture is good for. ¿Ya lo encontró? Did you find it? 2 Timothy. Segunda de Timoteo. Chapter 3. Capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 16 y 17. Verse 16 and 17. ¿Ya lo encontró? Did you find it? Dice así. And it says, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Vamos, toca al que tiene al lado ahora, dele un empujón. Touch the person next to you and push them. Dígale, si estabas dormido, este es el momento que te despiertes. Tell them, if you were asleep, this is the moment for you este to wake up. Este es el momento que prestes atención. This is the moment for you to pay attention. Para que aprendas para qué sirve la Biblia. So that you can learn what the Bible is no good es un adorno. It's not a decoration. No es para que juegue, las escondidas. It's not so that you can play hide and seek aquí with dice it. Para qué sirve la Biblia. Here it tells us what the Bible lo is good for. Lo primero que dice es que toda la escritura es inspirada por Dios. The first thing that it says is that all scripture is given inspiration by cuando God. Dice toda la escritura, when it says all of the scripture, está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. It's talking from Genesis to Revelation. Porque en ese momento, because in that moment, ya el Antiguo Testamento estaba completo. The Old Testament was complete. Pero mucho del Nuevo Testamento ya se había completado también. But a lot of the New Testament had been completed. Ahora dice already que too. Lo primero para que lo que sirve la Biblia, so now it says that the first thing the Bible is good for, dice que es útil para enseñar. It says that it is profitable for doctrine. Diga conmigo enseñar. Say with me to teach. No los escucho, ¿cómo es? Say with me to teach. Dígalo otra vez. Say it again. Enseñar qué. To teach what. Cuando la Biblia habla de enseñar, when the Bible talks about teaching, significa una instrucción para la vida. It means an instruction for life. Significa principios para la vida. It means principles for life. En griego es didáskolos. In Greek it's didáskolos. Que es enseñanza para la vida. Which is teaching for life. La Biblia es para enseñarte a vivir la vida. The Bible is for teaching you how to live. Dile que al lado, la Biblia te enseña cómo tell vivir the la person vida. Next to you, the Bible teaches you how to si live. Si tú no lees la Biblia, por eso es que te metes en tantos problemas. If you don't read the Bible, that's why you get into so many problems. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? Segundo,
¿Qué dice allí? What does it say there? Dice que también es para redarguir en español. It says that it's also for reproof. Pero la traducción de redarguir, but the translation there, es bien interesante. Is very interesting. Escuche porque dice lo siguiente. Listen because it says the following. Esa palabra en griego, that word in Greek, significa la evidencia, means the evidence, cuando tú cometes un error. When you make a mistake. Es decir, en la Biblia, in other words, in the Bible, Dios no quiere condenarte a ti. God does not want to condemn you. Vamos, dígale a la que tiene al lado, Dios no quiere condenarte. Tell the person next to you, God does not want to condemn you. Pero quiere mostrarte lo que no es correcto. But he wants to show you what is not correct. Entonces la Biblia te ayuda a ver, so the Bible helps you see, lo que no es correcto. What is not correct. Y eso es redarguir. And that's reproofing you. Cuando tú miras en la palabra, when you see in the word, que no debes robar, that you should not steal, entonces la Biblia te recuerda, then the Bible reminds cuando you, la has leído, when you have read que it, no te puedes llevar lo que no es tuyo, that you cannot take what is not yours. Y el Espíritu Santo te va a recordar. And the Holy Spirit will remind you. Porque la Biblia sirve para eso. Because the Bible is for para that. Probarte lo que no es bueno para ti. To prove to you what is not good for you. Si Dios te dice en la Biblia, if God tells you in the Bible, no toques a la mujer de tu vecino, don't touch the woman of your neighbor, y lo haces, and you do it, entonces la Biblia te prueba que eso no es correcto. Then the Bible proves to you that it's not correct. Y el Espíritu Santo te va a traer delante de Dios. And the Holy Spirit will bring you before God. Para que tú te arrepientas. So that you can repent. ¿Estás entendiendo? Are you understanding? Entonces la Biblia te trae a convicción, so the Bible brings you to conviction, de lo que es en contra de Dios, of what is against God, para que tú te arrepientas, so that you can repent, y puedas recibir perdón de and Dios. You can receive the forgiveness of God. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? Vamos, toca al que tiene al lado, dile, presta atención. Touch the person next to you and tell them, pay attention. Tercero, number three, dice que la Biblia es para corregir. It says that the Bible is for correction. Y esta palabra me gusta. And I like this word. Me gusta mucho. I like it very much. Porque el significado en griego, because the meaning in Greek, significa esto, means this, significa volver al estado original, it means to return to the original state, lo que se había torcido, what had been twisted cuando around. Cuando dice que la Biblia es buena para corregir, when it says that the Bible is good for correction, está hablando de reconstruir tu vida. It's talking about reconstructing your life. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti? What has happened to you? ¿Por dónde pasaste? Where did you go through? ¿Dónde te metiste? Where did you get ¿En into? ¿Qué hueco te has metido? And what hole have you gotten yourself into? When did you sway away Entonces from the path? Dice que esta palabra, and so it says that this word es capaz, it is capable de devolverte of a returning ti, you el estado original, to the original state que Dios creó para that tu God vida. Created for your life. Dios no te creó God did not create you para que vivieras en pecado. So that you can live in sin. Dios no te creó God did not create you para que fueses un perdedor. So that you can be a loser. Dios no te creó God did not create you para que estuviese siendo atacado todo so el tiempo. So that you can be attacked all the time. Dios te creó God created para you que habites en su presencia. So that you can dwell in his presence. Pero para que recuperes but in order for you to get back ese estado, that state, necesitas la palabra, you need the word que te va a reconstruir, that will reconstruct you, que te va a hacer de nuevo, that will make you new. Por eso Jesús dijo, that's why Jesus said, he aquí yo hago nuevas, I'm making all things new, todas las cosas, all things new. Vamos, dale un aplauso. Come on, a give Jesús. A round of applause to Jesus. Diga conmigo, corregir. Say with me, correction. También significa, it also means, rectificar. For instruction in righteousness. Significa rectificar también. It also means for instruction in righteousness. Escuche esto. Listen to this. ¿Qué significa rectificar? What does it mean to rectify? Andabas por un camino incorrecto. That means that you were going through the incorrect path. Y decidiste tomar el camino de Dios. And you decided to take the path of God. ¿Cuál es el problema del ser humano? What is the problem with human beings? Que Dios nos dio libre albedrío o free will. That God gave us libre albedrío or free will.
¿Qué significa eso? What does that mean? Tú tomas las decisiones. That means you make the decision. Dígale a que tiene al lado, tú tomas la decisión. Tell the person next to you, you make the decision. ¿Por qué es tan difícil meterse a la palabra? Why is it so difficult to get into the word? Porque el demonio no está interesado en que te enteres. Because the devil is not interested in you finding out the truth. Ahora no le eches la culpa al demonio. Now don't blame the devil. Porque tú no lees la Biblia. Because you're not reading the Bible. Él no es el culpable. He's not the person to blame. Eres tú. It's you. Porque no lo haces. Because you don't do it. Estamos entendiendo. Are we understanding? Él te puede poner obstáculos. He can put obstacles. Pero eres tú el que tomas la decisión. But you're the one that makes the decision. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? Entonces corregir. So correcting. También significa. Also means. Tomar el camino correcto. Taking the correct path. Eso hace la Biblia. And that's what the Bible does. Te pone en el camino correcto. It puts you into the correct path. Esto es como un GPS. And this is like un GPS. Cuando ibas por el camino errado. When you were going through the wrong path. Viniste a la palabra. And you came to the word, y Dios te trajo al camino correcto. And God brought you to the correct path. Vamos, dígame algo, come alguien. On, say something to me. ¿Cuántos han andado por el camino errado? How many of you have gone through the wrong path? Todos. All of us. Y un día la palabra se hizo realidad en nosotros. And one day the word of God became a reality in our life. Y le dijimos a Jesús, Señor, ven a mi vida. Jesus, Lord, come to my life. Toma el control de mi vida. Take control of my life. Ahora Dios te dice esto. Now God tells you this. Okay, ya me diste el control. Okay, you gave me the control. Pero no estás usando el GPS. So then are you using the GPS? Por eso te estás metiendo en problemas. That's why you're getting yourself into Porque problems. Porque no estás siguiendo la Because you're not following the directions, y te estás metiendo por and you're el camino getting errado. Yourself into the wrong path. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? No vas a llegar al destino correcto. You will not get to the correct destiny. Si no estás siguiendo las instrucciones correctas. If you are not following the right instructions. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Por último dice. Lastly, it says. Dice aquí. It says here. Que también es para instruir en justicia, that it's also to instruct in righteousness, para que el hombre, so that the man of God, de Dios pueda hacer las cosas que Dios preparó para él may o para complete, ella, may be completely thoroughly equipped for every good work. Escuche esto. Cuando dice instruir en justicia, when it says instruct in righteousness, también esto tiene un significado muy interesante. It also has a very interesting meaning. A ver, levanten la mano los padres aquí. Lift up your hand if you're a parent. Levanten las manos. Lift up your hand. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean buenos hijos? How many of you want your children to be good children? ¿Y qué haces para que ellos sean buenos? And what do you do so that they can be good children? ¿Qué tienes que hacerlos? What do you need to do? Darles principios. You need to give them principles. ¿Qué tienes que hacer? What do you need to do? Darles principios. You need to give them principles. Hijo, no puedes matar a alguien. Son, you can't kill anyone. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? Si tú no le enseñas a tus hijos principios, if you don't teach your children principles, alguien más se los va a enseñar. Then somebody else will teach them. Y los principios que enseña el mundo, and the principles that the world teaches, no tienen moral alguna. They don't have any morals. No tienen principios bíblicos. They don't have any biblical principles. El que tiene que enseñarle principios bíblicos, the one that needs to teach biblical principles, eres tú, papá. Is you, mom and dad. Eres tú, mamá. It's you, mom. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Vamos, dígame algo. Come on, someone say something. Así que deja la flojera. So stop being lazy y empieza a enseñarle a tus and hijos begin to teach your children principios bíblicos, those biblical principles, porque si no el mundo los va a instruir, otherwise the world will pero no en la justicia de Dios, but not in the righteousness los va a instruir God, en las mentiras del diablo in the lies of the devil, y en las mentiras del mundo. And in the lies of the world. Cuando dice instruir en justicia, when it says instruct in righteousness, significa que hay que enseñar principios, it means that we need to teach principles, no solo a los niños, not only to the children, a los nuevos creyentes, but also to the new believers. Y después dice, and afterwards it says, a fin de que el hombre de Dios, with the end that the man of God, sea perfecto, may be complete. Diga conmigo perfecto, complete or perfect. En el inglés dice complete. En inglés dice completo. Y esa es una buena traducción. And that's a good translation. Porque la palabra perfecto, because the word perfect, no significa que no te vas a equivocar nunca. Does not mean that you're not going to make any mistakes. Sino que significa, what it means is, que tú has recibido enseñanza, that you have received teaching, para que camines so en la vida, you can walk in life, y cumplas los planes de Dios and para you can ti. Fulfill the paths porque and the dice purposes que of God in your a life. Fin de que seas preparado y perfecto para toda buena obra. Because it says so that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Y cuando dice el hombre, and when it says the man, está refiriéndose también a la mujer. It's also referring to women. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding?
Entonces es importantísimo que usted reciba instrucción de la Biblia para que puedas vivir en justicia. Si tú no tienes palabra, te vas a cometer errores y vives en la injusticia. Y si vives en la injusticia de Dios, no tienes esperanza. Then you don't have any hope. Alguien diga, estoy aprendiendo. Someone say, I'm learning. ¿Se me murieron o qué? Did you die? Alguien diga, amén. Someone say, amen. ¿Están aprendiendo algo? Are you learning something? Yo algunos los veo como que tienen sueño. Some of you look like you're tired. Ya vamos a terminar. We're almost finished. Yo quiero terminar con esto. And I want to finish with this. Jesús es el primero. Jesus is the first one. El primer interesado. The first person that is interested. En equiparte a ti. In equipping you. Es el primero. He is the first one. Por eso él agarró a estos hombres. That's why he got these men. Y mire esto que es bien importante. And listen to this, it's very important. ¿Cuántos de los 12 discípulos? How many of the 12 disciples? Eran bien preparados en la escritura. Were very prepared in the scripture. Al principio. At the beginning, ¿cuántos de ellos? How many of them? Eran personas normales. They were normal people. Jesús no se fue a las universidades. Jesus did not go to the universities. A buscar scholars. To look for los escolares. Él fue a buscar gente común y corriente. He went to go look for common people. Como usted y como yo. Like you and I. Para revelarles la palabra de Dios, to reveal the word of God, y que poniendo en práctica esa palabra, and so that when they practice that word, cosas grandes y maravillosas fuesen great hechas. And wonderful things could be done. Por eso Jesús tomó a estos hombres. That's why Jesus took these men, y los preparó en la palabra. And he prepared them in the word. Por eso los enseñó. That's why he taught los capacitó. He equipped them. Les dio palabra. He gave them the word. Y les dio práctica de and la palabra. He gave them the practice of the word. Jesús no metía a los discípulos en un cuarto. Jesus would not put the disciples in a room. Los llevaba a la calle. He would take them out to the street. Porque se supone que tenemos que poner en práctica lo que aquí aprendemos. Because that's where we need to practice what we learn here. Pero si tú no recibes nada, but if you don't receive anything, no digas que es que no se te enseñó. Then don't say that we did not teach you. Porque el responsable de aprender eres tú. Because the one that's responsible for learning is you. A ver, dígame algo. Say something. Sonría. To me. Smile. Ya Dios está hablando aquí. God is already talking here. Y él dijo ya. And he said already. ¿Para qué sirve la Biblia? What is the Bible good for? Para enseñar. To teach. Para redarguir. To reprove. Para instruir. To instruct. Para corregir en justicia. To correct and instruct in righteousness. So that the man of God perfecto, can be perfect y or complete. Enteramente preparado para toda buena obra. And completely prepared for every good work. Si tú supieras para lo que Dios te quiere usar. If you knew what God wants to use you si for. Si tú supieras los planes tan grandes que Dios tiene contigo. If you knew the great plans that God has que for seas you, un instrumento de poder donde quiera que vayas. So that you can be an instrument of power wherever you que go. Que cuando te pares enfrente de alguien. When you stand in front of someone, le puedas decir you con can autoridad, tell them with authority. La palabra de Dios dice the así, word of God says this. Él llevó todas he nuestras took enfermedades, all of our sicknesses. Y por eso yo puedo orar and por because ti, of that I can pray para for que you, Dios te sane so that God can heal en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si tú recibieras palabra if you receive the y la pones en práctica, and you put it into practice, vas a ir creciendo. Then you will grow, vas a ir creciendo. And you will keep growing, y nadie te va a poder and no decir one will be able to tell you que tú estás equivocado, that you're wrong porque tú estás haciendo because you are doing lo que aquí dice en what la Biblia. It says here in the Bible. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? ¿Alguien está aquí vivo? Is someone here los que alive? Estén vivos digan estoy if vivo. You're alive, say, I'm alive. Los que están aquí digan aquí if estoy. You're, if you're here, say, I'm here. ¿Cuántos quieren aprender entonces how many of you then want to learn lo que Jesús nos quiere activar en la palabra? Wants to activate us in the word. ¿Solamente tres? Only three? Los demás se pueden ir everyone ya. Everyone else can go then. Pero si tú estás con hambre de verdad, but if you truly have hunger, vamos, ponte de pie ahora. You can stand up, porque vamos a tomar un compromiso. Because we're gonna make a commitment, antes de que oremos por algunos, before we pray for some, yo quiero que de verdad tú tomes un compromiso. I want you to truly make a commitment. No es conmigo. It's not with me. Es contigo mismo. It's with yourself. Escucha esto. Listen to this. El compromiso es contigo mismo. The commitment is with yourself. De que tú recibas. That you will receive.
De Dios la revelación del Padre. From God the revelation of the Father. Del Hijo y del Espíritu Santo. The Son and the Holy Spirit. Pero solamente eso es posible. But that's only possible. Si tú tomas el compromiso contigo mismo. If you make the commitment with yourself. Solamente Marquito dijo amén. Only Marquito said amen. Vamos a hacer un compromiso ahora. Let's make a commitment now. Y escúchame, no sé tú. And listen to me, I don't know about you. Pero Dios se toma en serio su compromiso. But God takes seriously commitments. Bien serio. He takes them very seriously. Él está comprometido contigo. He's committed with you. Escucha eso. Listen to this. Desde el principio Dios habló. From the beginning God spoke. Hablaba. He spoke. Dice en el libro de Hebreos. It says in the book of Hebrews. Que antes hablaba por los profetas. That before he would speak through the en prophets. En estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. In this time he has spoken to us through the Jesús Son. Mismo, el Hijo de Dios. Through Jesus himself, the Son of God. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Who made himself flesh and dwelled Él amongst nos us. Habló. He spoke to y us. Y nos habla. And he speaks to us. Y ahora su Espíritu Santo nos habla. And now his Holy Spirit speaks to us. Ahora toma un compromiso tú mismo now, ahora. Now you need to make a commitment. De recibir la palabra. Of receiving the word. Escucha eso. Listen to this. Tú vas a hacer un compromiso. You will make a commitment. Y tú dirás. And you may say. ¿Cuál es el compromiso? What is that commitment? De alimentarte diariamente de la palabra. It's a commitment of feeding yourself of the word of God. Ese es el propósito de Dios. That's the purpose of that God. That you feed yourself every day with the word of God. Que todos los días se alimente de la palabra de Dios. How many times did I say? ¿Cuántas veces dije? ¿Cuántas veces? How many times? Vamos, levante tu mano derecha Lift ahora. Lift up your right hand now. Levanta tu mano derecha. Lift up your right hand. Y diga conmigo. And say with me. Digo el que lo quiera hacer. Whoever wants to do it. Dígale, Señor Jesús. Say, Lord Jesus. Vamos, no los escucho, Señor Jesús. I can't hear you. Say, Lord Jesus. Te pido perdón. I ask you to forgive me. Te pido perdón. I ask you to forgive me. Por haber descuidado. For not taking care of mi crecimiento. My growth. Me arrepiento. I repent. Anulo. I cancel. Y cancelo. And annul. Toda ignorancia every ignorance de la palabra of the word. Y declaro ahora and I declare now que tengo hambre that I am hungry de ti y de tu presencia of you and your presence. Me comprometo that I make a commitment a ser un instrumento to be an instrument para tu gloria for your glory. Y ahora Señor and now, Lord, tomo el compromiso I make the commitment de leer tu palabra of reading your word todos los días every day. ¿Cada cuánto? How often? Dígalo otra vez. Say it again. Para tu gloria. For your glory. Y tu honra. And for your honor. Revélame. Reveal to me. Tu palabra. Your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dale un aplauso a Jesús. Give a round of applause to Jesus.